como parte de las acciones para dotar de lugares cerrados a los centroamericanos, dadas las bajas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, privilegiando en todo momento la unificación familiar y de la propia caravana. Se hizo y se sigue haciendo scouting por muchos lugares de la ciudad, pero lo que ya se logró, sin separación de la propia caravana, que de hecho viene acompañada por el padre, Alejandro Solalinde, es que estén a partir del día de mañana en la casa del peregrino, que está ahí en la basílica, detalló. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México comentó que el traslado se realizará a partir de las 10 horas. Vamos a desayunar todavía aquí. Dejan el palillo, nos vamos rumbo a la basílica, y por lo menos en este primer momento estaremos hablando que estarán ahí hasta el día viernes. De ahora, migrantes causan crímenes y problemas a México. Trump en entrevista, Ramírez Hernández indicó que la mayoría de las 650 personas migrantes son salvadoreños. Hay, dijo, alrededor de casi un centenar de niños, casi 250 mujeres y el resto son hombres. En sí estamos hablando de una población bastante familiar. A pregunta expresa, señaló que la víspera, 20 personas solicitaron su repatriación voluntaria, y que tanto la federación como el gobierno local han puesto en marcha acciones para apoyar a las personas migrantes con empleo temporal, previa solicitud de asilo. En este tenor, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Guillermo Orozco Loreto, precisó que el titular del trabajo, Roberto Campa, anunció que van a apoyar con un módulo del Sistema Nacional del Empleo a efectos de poder darles opciones regularizando su situación migratoria. Refirió que el traslado de los migrantes a la Casa del Peregrino será por medio de autobuses, y detalló que los servicios de alimentación le corresponderán a la alcaldía de Gustavo A. Madero, como parte del puente humanitario al que se han sumado otras alcaldías y organizaciones de la sociedad civil. El representante del Gobierno de Transición de la Ciudad de México, Arturo Medina, comentó que una alcaldía asume cada día la alimentación, el desayuno, el día de hoy le correspondió a Tlalpan, el día de mañana a Tláhuac y así seguirán apoyando, así lo han manifestado los alcaldes y las alcaldesas de manera voluntaria junto con la comunidad de su demarcación.